Muchas gracias. De nuevo, en nombre del Copitec, a todos los que asisten hoy a través de la plataforma Zoom y a través de nuestro canal de YouTube, donde se transmite en vivo la actividad. Quiero agradecerles por conectarse a esta nueva edición del ciclo de decanos que se está llevando adelante desde el Copitec y que hoy tiene como invitados especiales al ingeniero Oliveto, que es decano de la UTN, Facultad Regional Buenos Aires, y al ingeniero Duallo, que forma parte de su equipo. Agradecerles especialmente a ellos por su tiempo y dedicación para estar aquí hoy conversando con nosotros y exponiendo su visión sobre la ingeniería y el camino que debe tomar desde el ámbito educativo. Aprovecho para contarles que el ciclo de decanos es una más de las políticas, así como el ciclo Ecosistemas en Argentina, la creación de ecosistemas, el ciclo de conferencias magistrales y todas las actividades, las más de 20 comisiones que cuenta el Copitec, son parte de las políticas que lleva adelante la mesa ejecutiva encabezada por nuestro presidente, el ingeniero Miguel Ángel Pesado, y que tienen por objetivo la transformación y la renovación de nuestro consejo y propiciar su federalización. Ahora quisiera cederle en principio la palabra al ingeniero Pesado para que haga la apertura de este evento. Ingeniero Pesado, buenas tardes. Gracias, Alan. Bueno, gracias a todos. Gustavo también, saludos. Oscar, Pascal, me alegra enormemente que estés ya como futuro presidente del Confedi. Más que esto, está dedicado hacia los decanos. A Pablo, que también lo vi por ahí, me alegra mucho, Pablo, y bienvenido seas, ¿eh? Y bueno, desde luego a la gente de la UTN de Buenos Aires que son prácticamente de la casa, ¿no es cierto? Así que veníamos hablando ahí recién que, digamos, algunas cuestiones off the record, que, digamos, hablamos con Guillermo de algún aspecto que quizás ahora él lo manifieste, no quiero adelantarme, pero me parece muy virtuosa la posibilidad de que el Consejo nuestro de Ingeniería, Telecomunicaciones, Informática, ¿no es cierto? Y de los técnicos también, se sume en un esfuerzo conjunto para transformar un poco la realidad que estamos viviendo y un poco también con miras al futuro, porque creo que gran parte de la ingeniería de este país y del mundo van a ser los grandes transformadores del futuro. Así que yo no, simplemente manifestar mi agradecimiento hacia ustedes. Y que sepan permanentemente que acá tienen un ámbito donde van a poder conectarse con los profesionales o donde vamos a poder armar cosas juntos, ¿no es cierto? Como el caso de los ecosistemas que nos tiene muy motivado y que en otro momento podemos charlar más específicamente de esto y desde el cual están también invitados todos a sumarse a esta iniciativa que es productiva, ¿eh? A nivel nacional, básicamente tiene en consideración la ciencia, la tecnología, pero principalmente la producción de cosas, ¿eh? En este país que parece ser tan creativo en todo lo que produce. Así que bueno, no quiero quitar más tiempo. Gustavo, te doy la palabra y después ya vamos a escuchar ahí a los amigos que hemos invitado. Adelante, Gustavo. Bueno, gracias Miguel, gracias Guillermo, Marcelo por compartir con nosotros sus conocimientos y la visión que tienen sobre los nuevos profesionales, que es un poco la intención, mostrarlo cómo la facultad se va armando o modificando, aggiornando a los nuevos requerimientos tecnológicos de nuestro país y cómo los ingenieros logran reinsertarse al mercado en esta etapa tan cambiante en la que vivimos, ¿no? Más allá de la pandemia, me refiero, digamos, estamos viviendo una etapa muy distinta a la que tuvimos nosotros cuando terminamos de estudiar y nos insertamos laboralmente. Hago una pequeña introducción, por más que ustedes ya los conocen. Bueno, Guillermo Oliveto
es ingeniero industrial, actual decano y desde 2009 de la Facultad Regional Buenos Aires, de la Universidad Tecnológica. Es docente, obviamente, desde hace varios años y también estuvo como secretario de la extensión universitaria. Y lo acompaña Marcelo Doalio, que bueno, es ingeniero de electrónica y director del departamento de electrónica. Así que, bueno, les doy la palabra a ellos dos para que, como dije, compartan con nosotros todos estos puntos importantes para el bien de la profesión y obviamente del Copitec. Y agradezco también a todos los que nos están escuchando por el canal de YouTube y también por esta vía que es el Zoom y a los que nos escuchen después, ¿no? A través del canal de YouTube, porque esto está grabado y se va a poder escuchar en cualquier momento. Bueno, Guillermo, te dejo la palabra, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar, nos vamos a complementar un poco con Marcelo, con el ingeniero Doallo, que es el director del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Facultad. Lo primero que quiero es agradecer la posibilidad y la invitación que nos hicieran llegar, agradecer al presidente del Copitec, a Miguel Ángel Pesado, a Gustavo de Caria, con quien mantuvimos algunas charlas previas, y a Pedro Giufrida, que es consejero por el claustro graduados del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Facultad, y bueno, un entusiasta colaborador de la gestión, y además una persona que está en este trabajo de la vinculación, ¿no? de la facultad con una entidad como el Copitec, que a esta altura sabemos que venimos trabajando en conjunto desde el CONFEDI, incluso. Acá está Oscar, que es el actual secretario general del CONFEDI, y va a ser el próximo presidente de la institución. Y bueno, un poco la idea, es primero caracterizar un poco nuestra facultad, particularmente la Facultad Regional Buenos Aires, que es parte de la Universidad Tecnológica Nacional, que es una universidad federal, que está ubicada en todo el país, en 30 regionales distribuidas en todo el país. Acá está presente Pablito Liskowski, que es el decano de la Facultad Regional del Neuquén. Estamos presentes en todo el país. Yo tengo la responsabilidad de conducir la Facultad Regional Buenos Aires, que es la facultad donde nació la UTN y digamos, es una facultad de dimensión importante, la Facultad de Ingeniería más grande del país. Tenemos 14.000 estudiantes, y bueno, eso nos genera un gran desafío, y por otro lado, una complejidad actualmente con la situación actual, la pandemia, que la verdad es que hay que rescatar que el sistema universitario argentino cerró los edificios, pero no se cerró la educación universitaria. Teniendo en cuenta la complejidad que tiene la educación y la enseñanza de la ingeniería, que tiene una raigambre muy fuerte, la presencialidad, digamos, es muy importante para nosotros la presencialidad. Así todo, estamos llevando adelante el proceso educativo. Al día de hoy nosotros, hablo de la Regional Buenos Aires, tenemos funcionando todas las materias de todas las carreras en forma, no digo normal, pero en forma estable, digamos, con algunas situaciones, como por ejemplo los trabajos prácticos de laboratorio, y Marcelo luego podrá hacer alguna mención a eso. Obviamente no tenemos trabajos prácticos de laboratorio en forma presencial,
sí se han hecho algunas instancias de filmación de trabajo práctico o de realización de algún trabajo práctico en forma online, con la presencialidad solo del docente y o del ayudante, pero obviamente esa cuestión no reemplaza al trabajo práctico de laboratorio en forma presencial, y eso, bueno, nos genera no pocos problemas. Nosotros estamos apostando a que de alguna forma haya una vuelta a la presencialidad. De todas formas, la virtualidad nos deja muchísimas enseñanzas, y en esto me parece importante rescatar la mirada que estamos desarrollando, por lo menos dentro de la facultad, pero yo creo que muchas facultades están trabajando en la misma línea, que es la cuestión de construir un paradigma diferente. O sea, siempre decimos que de esto se sale, salimos distintos, y nosotros estamos abocados al trabajo de construir un sistema mixto, que tome lo mejor de la virtualidad, y que mantenga actividades presenciales que son, insisto, esenciales para la formación del ingeniero, con esa lógica de, por un lado, buscar un aprovechamiento mejor de los espacios y de los tiempos, que esta es la parte buena de la virtualidad, de lo que nos está ofreciendo la virtualidad, y con un aprovechamiento mayor de la propia currícula, con una modificación, no de la currícula, pero sí de la metodología de enseñanza-aprendizaje. Nosotros hoy estamos enfrentándonos a una situación donde venimos con una carga presencial absoluta, y hoy estamos con una situación de virtualidad donde tenemos que adecuar los saberes que se transmiten normalmente en forma presencial a una modalidad virtual, y lo mismo pasa con las evaluaciones, que son una situación compleja para todo el sistema, digamos, pero que, insisto, creo que se está llevando adelante de la mejor manera posible, y de vuelta, creo que de esto salimos con un sistema de enseñanza que va a ser diferente, basado, y esto, en esto tiene mucho que ver el trabajo que vino haciendo el CONFEDI en todos estos años, basado en el esquema de competencias y pensando en una lógica, insisto, mixta, donde haya una buena parte de virtualidad y una parte de presencialidad. La lógica que tenemos desde la UTN es una universidad que está muy arraigada en el mundo del trabajo, nació como universidad obrera, pensando en la formación de cuadros técnicos para las industrias, y bueno, eso fue avanzando, bueno, hubo cambios, ¿no? Situaciones políticas y cambios específicos que derivaron en lo que es hoy la Universidad Tecnológica Nacional, pero ya desde el inicio de la universidad obrera había una lógica federal y una lógica regionalista, con una mirada de atender a las necesidades regionales del país, a las distintas necesidades regionales del país, e ir generando instancias de formación que atendieran a esas particulares necesidades regionales de un país muy particular. Y eso nos convirtió en una universidad muy ligada al mundo del trabajo, con una lógica de relacionamiento, tanto en la cantidad porcentual de los estudiantes que trabajan ya desde el inicio de la carrera, hasta que nuestros docentes son mayoritariamente docentes de dedicación simple. ¿Esto qué significa? Que vienen a dar clase después de la jornada laboral, en un amplio porcentaje, lo cual nos convierte en una universidad diferente al concepto por ahí más cientificista de los docentes de dedicación exclusiva, digamos, y de los estudiantes de dedicación exclusiva, que en la Argentina prácticamente hay muy pocos. Pero bueno, en esto la universidad ha ido
modificándose. Hoy hay más presencia de docentes de dedicación exclusiva, una mayor carga dedicada a la investigación, aunque sostenemos desde casi el inicio de nuestro formato el hecho de ocuparnos más del desarrollo tecnológico y de la investigación aplicada que de la investigación pura. En esto usted, o sea, se observa que los desarrollos, que en realidad los proyectos de investigación que se trabajan en la universidad tienen una base tecnológica fuerte y están relacionados muchas veces con demandas de la industria. Eso también es esa cuestión de entroncar la relación con la industria. Por eso es tan importante, digamos, este tipo de instancias, porque para nosotros es fundamental la relación con las instituciones que están, digamos, arraigadas en la sociedad y que nuclean a los profesionales que están en el mundo del trabajo. Yo hace un rato comentaba, por eso Miguel Ángel lo dijo así en su introducción, que en esto de la educación virtual, una de las problemáticas que tenemos es el tema de la inclusión de los estudiantes y de los docentes, ¿no? Esta lógica de si el estudiante tiene o no acceso a una computadora o a un teléfono o a una tablet, y lo mismo con el docente. Sin embargo, y eso es lo que normalmente se plantea, si se tiene o no se tiene el equipamiento. Sin embargo, yo lo que creo es que la principal problemática que enfrentamos hoy, que vemos hoy, por lo menos en nuestra facultad, está relacionada más con la conectividad que con el hardware. Y en esto me parece importante, yo lo planteaba antes de empezar, la posibilidad de realizar un trabajo conjunto, no solo de nuestra facultad, sino quizá del propio CONFEDI o de varias de las facultades de ingeniería, digo, en conjunto con el COPITEC, para atender esa situación de la conectividad, que hoy ya es ya fue definido como un servicio esencial y hoy es, digamos, una limitante no tener acceso a la conectividad, una limitante en el hecho de la formación educativa, no solo a nivel universitario. Pero digo, el problema que yo veo, sobre todo cuando uno sale de la urbe y aún en la misma ciudad, es el problema de la conectividad. Y creo que ahí podemos hacer un trabajo conjunto muy interesante, me da la sensación. Después, digo esto, y esto lo dejo picando en todo caso para las preguntas y en todo caso para una mirada, insisto, de futuro de concretamente de trabajo conjunto. Y después, digamos, hay muchas cuestiones. No sé, Marcelo, si querés agregar algo respecto de la cuestión de la educación, y yo después sigo con alguna otra cuestión, digo, para no hacerlo tan monólogo. Sí, me parece bien, Guillermo. Complementar un poco, poner un poquito de detalle de esto que comentaste sobre los laboratorios remotos. Esto vino, la verdad que desde la situación específicamente de la pandemia, desde la vivencia de los docentes fue una catarata de nuevos desafíos. ¿No? Sí, se quedó colgado Marcelo. Bueno, entonces sigo. A veces cuando pasan estas cosas, no sé si a ustedes les sucede, yo digo, soy yo o es él, porque es como cuando algo se bloquea, yo busco rápidamente en el celular alguna aplicación de estas que miden la velocidad de internet para saber si soy yo o no el que tengo algún problema de... Claro, como dice bien Pablo, hablando de conectividad, ¿no? Justamente ahí se nos frizó el director de electrónica. Nada, él mencionó al pasar el tema de los laboratorios remotos. Bueno, es un proyecto
muy interesante que también está vinculado con el CONFEDI, respecto de este, el desarrollo, porque el laboratorio remoto es lo que nos permite también hacer algunas prácticas. Nosotros tenemos alguno, pero estaría muy interesante pensar en una red de laboratorios remotos que permita que distintas instituciones puedan acceder a un laboratorio con el tema, manejando el tema horarios y esas cuestiones. Volvió Marcelo, dale, Marce, perdón. El micrófono, Marce. A ver, ahora sí, ¿no? Sí. Gracias, Guillermo, por rellenar el espacio. Estábamos hablando de la importancia de las comunicaciones casualmente, ¿no? La facultad puso todos los recursos disponibles de la facultad como para hacer las demostraciones desde la facultad, lo que citó Guillermo. Yo, como mencionaron, soy el director del Departamento de Ingeniería Electrónica. Los electrónicos solemos hacer por ahí cosas un poco distintas al común de las especialidades. Ya no es la primera vez. En ese sentido, lo que hizo el departamento, y obviamente hablado con las autoridades, es los docentes prefirieron montar sus propios laboratorios en sus casas, porque muchos tienen algún instrumental y le faltaba algún otro como para conformar el set. Y la verdad que preparar laboratorios en forma remota no es una cosa fácil, implica una puesta a punto, un setup que es totalmente distinto al que uno puede realizar en la situación anterior. No quiero hablar de anterior normalidad porque todo es normalidad, digamos, tenemos que adaptarnos a las nuevas normalidades. Y bueno, eso lo están haciendo de esta manera. O sea, algunos docentes están haciendo sus laboratorios remotos desde sus casas con equipamiento que la facultad les cedió. Y al respecto, la universidad está organizando un conversatorio en estos días, más hacia fin de septiembre, donde distintas regionales van a compartir experiencias sobre laboratorio remoto. Algunas de nuestras cátedras de Regional Buenos Aires han hecho postulaciones ahí para aportar con su conocimiento. Y desde ya, justo enganché lo último, me engancho un pedacito de lo que decías, Guillermo. Me parece fundamental de que tomemos conciencia como comunidad educativa en general la importancia de empezar a generar infraestructuras de laboratorio remoto compartidas que nos permitan acceder desde distintos lugares a los estudiantes a realizar prácticas. En ese sentido, ya hay algunas experiencias, algunas fueron con apoyo de financiamiento europeo en el país. Sé que Universidad Nacional de Rosario y la de Santiago del Estero tienen algún desarrollo incipiente o no tanto para acercar ciertas prácticas de laboratorio al alumno en su casa. Pero bueno, también estábamos hablando y se vio recién en mi vivencia la necesidad de tener una infraestructura de comunicaciones acorde como para poder sostener esto. Si el alumno no dispone de un ancho de banda suficiente, tampoco estamos diciendo algo súper espectacular, en su casa y accesible, la cosa se complica. No es solamente disponer de una tablet, un celular o una PC, sino que el transporte, la comunicación es una pieza fundamental. Luego tengo algunas consideraciones que tienen que ver con la educación, pero continuemos y sigamos, y en tal caso comento después, Guillermo. No, bueno, yo simplemente, bueno, esta cuestión de la conectividad, fíjense un ejemplo no menor. Nosotros tenemos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dos edificios, uno que es el emblemático, el histórico, que es el de Medrano 951, y el otro que está, lo que llamamos el campus, que está en lo que sería la zona de Flores Sur, cerca de Villa Lugano.
Bueno, a ese lugar, que es donde acuden la mayor cantidad de los estudiantes de la facultad, no llega fibra óptica, por ejemplo. O sea, el tendido de fibra óptica no llega a la zona sur de la ciudad. Estamos hablando, porque yo antes mencionaba el tema de las urbes, bueno, en ese caso, por lo menos al sector donde está ubicado el Gambu, que está en Mozart, a pocos metros de la Richeri, de la de Lepiane, no llega la fibra óptica. Entonces, obviamente que ahí obviamente tenemos problemas de ancho de banda, etc. Yo lo que quería agregar era temas relacionados con el planteo de la formación del ingeniero. Saliendo un poco de la pandemia, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que pensamos nosotros como facultad, insertos en el sistema, que debe tener el ingeniero del futuro, o yo diría el ingeniero del presente? Y en esto nosotros venimos trabajando en desarrollar habilidades blandas, rompiendo la lógica, pero sí mirando un poco más allá de lo que es la ciencia dura, porque bueno, el requerimiento que observamos, que venimos observando, tiene que ver con esa mirada, digamos. Y en particular en los temas relacionados con innovación y emprendedorismo. Digo, ahí hay una... Hay cada vez más esfuerzos de las facultades para insertar en la currícula, ya sea utilizando el concepto que nosotros tenemos en la UTN, que es el de materia electiva, como en la posibilidad de manejarlo extracurricularmente. Nosotros tenemos un centro de emprendedores que lo que hace es trabajar en conjunto con los estudiantes desde los primeros años para observar primero, a partir de materias que tienen algún desarrollo de prototipos o de proyectos que puedan luego convertirse en algo comercializable, la posibilidad de encarar y darle herramientas que le sirvan para emprender. Eso nos parece fundamental porque, bueno, es parte de la lógica de cómo se está desarrollando el mundo económico, lo que nos rodea. Y después, yendo a las demandas de las empresas cada vez demandan más habilidades blandas, y por otro lado, aun cuando el emprendedor luego no sea emprendedor, la habilidad emprendedora también le sirve en la relación de dependencia. Así que para nosotros es fundamental ese desarrollo. Ahí tenemos, nosotros organizamos una vez por año, bueno, obviamente ahora está complicado, nosotros hacemos una feria de proyectos donde detectamos a través de un equipo la posibilidad de que ese grupo de estudiantes desarrolle algo que luego pueda crecer y ser eventualmente comercializado. Están los proyectos finales también. Y ahí lo que hacemos es, insisto, no llegar a la incubación, pero sí por lo menos tener una posibilidad de darle herramientas que le permitan a los estudiantes ir creciendo y tener una mirada de ser empleadores y no empleados. Permitime hacer un comentario, Guillermo. Con esto de las competencias blandas, nosotros tuvimos la primera charla de divulgación de qué es ingeniería electrónica el sábado pasado, con muy buena participación y de estudiantes de secundaria, obviamente, preocupados por su futuro, y la verdad que eso es muy, muy alentador. En la cual organizamos para que participen también estudiantes avanzados y graduados de algunos años, no por el graduado reciente, sino que en este caso me acompañaron dos graduados de más de 10 años desde su colación. Y si bien los dos están en especialidades totalmente distintas, los dos enfatizaban en que la importancia de
que la carrera de grado le dé competencias blandas, que lo permita manejarse mejor en un grupo multidisciplinario. Cosas que, estos son los dos casos que tengo recientes porque fueron este fin de semana, pero que se da con cada uno de los graduados que ya tienen algunos años de experiencia y ya ven el diseño curricular con mayor distancia. Ahí ese es uno de los desafíos que debemos, pensando en el perfil del ingeniero del siglo XXI, mejorar bastante. Y en el caso particular de electrónica, que es una carrera excesivamente transversal, es decir, hoy electrónica sabemos está involucrada en cuánta disciplina esté dando vuelta, y eso a la hora de hacer un diseño curricular se torna un problema, porque si uno consigue un especialista para dar clase, y que afortunadamente en Regional Buenos Aires los tenemos, y que viene desinteresadamente o por pasión por enseñar a dar clase, quiere que su especialidad sea lo más importante y machaca hasta el final con eso. La realidad es que si cada uno hace eso, el alumno no podría afrontar toda la cursada. Y la solución es la materia electiva, buscar la flexibilización por ese lado que permita que el alumno se especialice, pero ahí también hay una discusión o hay otra cuestión. Se especializa en lo que en ese momento, en esa proyección de 5 años, por ejemplo, puede estar percibiendo que va a necesitar. Pero la realidad es que el perfil del graduado que tenemos que pensar es un graduado que cuando empieza a estudiar, y lo decía el sábado pasado a estos chicos, es muy probablemente el trabajo que ustedes se encaren cuando se gradúen hoy todavía no exista o se esté recién gestando. Entonces, poder pensar en un ingeniero para una determinada tecnología ya hoy me parece que no va. Hay que pensar en preparar ingenieros para que se puedan adecuar a lo que venga, a lo que la evolución de la humanidad imponga, proponga, y en ese sentido convivir con la incerteza, ¿no? O sea, con el futuro no sé qué va a ser. Eso también les pesó a algunos chicos cuando lo charlábamos el sábado. La idea de que va a estar todo resuelto, y en realidad es, va a haber cosas que resolver. Como nos pasó desde marzo para acá con el tema de la pandemia. Y esta situación me parece que es una lección que tiene que ser tomada en cuenta para pensar el perfil del ingeniero del siglo XXI. No, eso hicimos. No sé, Gustavo, si les parece que vayamos a preguntas, como para hacerlo ágil. Sí, me parece bien, ¿no? La verdad que esta última parte me encantó, porque era justamente lo que hablamos esta mañana, Guillermo, ¿no? Cómo preparar al ingeniero, no solo que sea un excelente, en electrónica, por ejemplo, un excelente ingeniero en electrónica y que sepa programar una placa Arduino para todo, sino que esté preparado para enfrentarse a cualquier situación, ¿no? Que es, me parece, lo que necesitamos. Sí, por eso es importante acercar instancias formativas que lo preparen en ese sentido, porque lo que viene es la economía del conocimiento, y eso, digamos, preparar a los estudiantes para eso requiere, insisto, de un trabajo y, como decía Marcelo, de una flexibilización de la currícula. La manera que tenemos nosotros de flexibilizar por ahora son las materias selectivas. Digo por ahora porque también yo creo que luego de la pandemia va a haber, y de hecho, bueno, hoy estamos en debate en las distintas especialidades en cuanto a la currícula, pero yo creo que va a haber una discusión sobre eso, porque yo tengo muy arraigado el concepto de que
yo no puedo pensar en currícula sin pensar en metodología de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que una cosa está íntimamente relacionada con la otra. Porque cuando yo digo, el estudiante necesita tantas horas de análisis matemático, la pregunta es, ¿análisis matemático dictado de qué manera? ¿O transmitido de qué manera? ¿O aprendido de qué manera? Bueno, entonces eso es lo que viene, digo, la forma que tenemos de transmitir y sobre todo de desarrollar el conocimiento, eso nos va a dar una lógica de currícula completamente distinta. Yo creo que lo que viene va a ser muy desafiante para las universidades. Exacto. Yo pienso lo mismo. Exactamente lo mismo. Rodolfo, ¿vos querías hacer algún comentario? Sí, Gustavo, muchas gracias. No, por favor. Gracias, Guillermo. Gracias, Marcelo. Yo soy UTN, recibido en Buenos Aires. Cursé mis últimas materias en el año 77 y me recibí, rendí la última en marzo del 78. Y es importante este tema de poder elegir, ¿no?, el rumbo, porque en ese momento teníamos que elegir dos optativas en el último año. Yo elegí computadoras digitales y analógicas porque trabajaba en YPF en Florencio Varela en investigación y desarrollo y trabajábamos con ese tipo de computadoras. Y después sistemas de televisión, porque me gustaba, y terminé trabajando en telecomunicaciones en la provincia de Neuquén, y mi primer proyecto fue llevar televisión al interior de la provincia. Coincido con ustedes que hay que dar la oportunidad a los profesionales de ir eligiendo la orientación. No se puede ser un todólogo en este momento. Además, hay muchas competencias en distintos mercados, lo decía creo Marcelo, que es transversal a todas las actividades, que requieren que depende del perfil de cada uno y dónde esté, cómo insertarse en ese lugar, ¿no? Tiene que ser, creo, que la carrera muy flexible en ese sentido. No sé si es hacia eso lo que ustedes están pensando. Totalmente, yo creo que la capacidad de adaptarse, de autoaprendizaje, de poder interpretar la situación, de tener una visión sistémica, tampoco quedarse en el cajón de lo estrictamente técnico, es lo que va a hacer falta para el ingeniero de actual, el que vamos a preparar. Y el otro desafío que no mencioné es el articularnos más con la industria, con la sociedad. Tenemos una capacidad de ejecución desde los proyectos finales que muchas veces se perciben con el único objeto de aprobar la materia. Y la verdad es que podrían aportar algo a la sociedad, en lo que sea, en lo que necesidad, lo que la sociedad proponga como necesidad. Ahí me parece a mí, esto es opinión personalísima, por ahí un proyecto final que no tenga tanto lustre desde lo desde la investigación, desde lo innovador, pero que tenga una aplicación concreta a la sociedad, está poniendo un ingeniero al servicio de la sociedad. Uh-huh. Entonces, para mí es tan meritorio como el otro. Por más que desde el punto de vista académico, como decís, pero es algo simple, pero a veces hace falta un ingeniero que concrete algo que estuvo dando vuelta ahí, pero que nadie lo pudo llegar a concretar. Al respecto, en la Agencia Nacional de Promoción de Investigación Científica e Innovación, al surgir, había dos elementos de evaluación de los proyectos. Era la calidad y la pertinencia. Y era sorprendente que desde varias regiones y provincias nunca no podían entrar porque cuando se consideraba pertinencia en los primeros años, las primeras veces, volvía a considerarse calidad con ciertas valoraciones que dejaban, o sea, los proyectos que venían de provincias no salían nunca.
era una crítica que se hizo en el Consejo Federal, después se corrigió, y justamente este tema de la demanda. El asunto es cómo llegar, qué hace el estudiante para poder tener acceso a las demandas sociales, ecológicas de la sociedad. Depende de la sensibilidad que haya tenido antes los docentes, los directores de tesis. Creo que hay algo que está haciendo ahora el Consejo de Decanos, digamos. Me contó mi hija que estaban pensando en reunir ONGs que llevaran los problemas con las carreras, los estudiantes que pudieran encararlo como trabajo final. Pero realmente fue todo muy interesante, Guillermo, nos podríamos detener en muchísimos puntos. Además el rol ese de la Regional Buenos Aires, yo fui docente en sistemas operativos, en sistemas, muchos años, hasta que bueno, ya era mucho con los chicos y dejé, por supuesto, completando el concurso, ¿no? Los 7 años de concurso, los últimos. Y realmente la quiero mucho a la UPN, yo soy de UBA, y realmente muchos puntos de los que tocaste son importantes en cuanto a la actualización, pero flexibilizar, y no es solo, creo, o sea, poder tener esa sensibilidad hacia las necesidades de la comunidad en la que se vive, tener esa sensibilidad también en el plantel docente, y todo eso que no siempre se puede, lo sé, porque hay quien cree que no se debe, ¿no? Que no se debe pensar en nada más que no sea estrictamente los temas de la carrera. Y también una flexibilidad en los modelos de pensamiento. Yo he visto sufrir terriblemente gente formada hace muchos años, sin posibilidad de cambiar los sistemas de gestión, la manera de pensar, la relación con los jóvenes, sentirse muy, muy mal por no poder tener esa flexibilidad de ver que cambian las culturas, van cambiando las sociedades y todo eso, y a veces en nuestras carreras hay mucha... pero las personas que sienten esto piensan que es un deber, además, es un deber atarse a estas cuestiones así de la formalidad. Nada más eso. Realmente felicitaciones, es muy bueno, y todo lo que están encarando es realmente... Gracias, Lidia. Ahí lo primero que vos mencionaste... está presente en la sala uno de los mentores de lo que Confedi llama el rally de innovación. O sea, lo que hace el Confedi es presentar un desafío para que equipos de distintas instituciones, facultades de ingeniería, obviamente, de distintos puntos del país puedan desarrollarlo y resolverlo. Eso la verdad que es una tarea que empezó como algo, me estoy hablando de Néstor Braidot. Néstor Braidot, sí, no lo quise nombrar porque no estaba acá. Sí, empezó como algo muy pequeño, 24 horas, y ahora ya es un rally latinoamericano donde participan otros países. La verdad que es una experiencia impresionante, y eso realmente es una gran tarea que desarrolla Néstor, pero sobre todo que desarrolla el Confedi, ¿no? Y eso es, obviamente, atender, porque cuando vos decías cómo hacer para que el estudiante, bueno, ese es el rol que tiene que tener la facultad, de captar las demandas de la sociedad y ofrecerla como cuestión concreta para que un estudiante que va a encarar su proyecto final tenga en el menú de posibilidades la cuestión de poder resolver un problema real, concreto, ¿no? De la sociedad, o de un grupo social, o de un área. Eso realmente me parece central. Sobre todo pensando en un país, la UTN tuvo hace muchos años atrás, lamentablemente hoy no se hace, un programa que se llamaba Programa de Asistencia Social y Tecnológica, que lo que hacía era constituir grupos de trabajo que atendían a una necesidad regional. Se han hecho. La facultad, las distintas facultades regionales han hecho desde estudios de suelo hasta autoconstrucción de viviendas, pasando por instalaciones eléctricas en un barrio postergado. O sea, y eso
vincula directamente al estudiante con la problemática social, y digo, el ingeniero que, o sea, el que luego se va a recibir de ingeniero, me parece que sale con una mentalidad completamente diferente, ¿no?, al que no tiene la relación en el medio. Sí, sí. Muchas gracias, presidente, Yo quería comentar algo, Gustavo. Sí, adelante, Guillermo. Hay una cuestión que, reitero, creo que en algunas conversaciones que ya hemos mantenido, que estas charlas tienen que servir para algo, digamos, ¿no? Es decir, porque hoy en realidad lo que ocurre es que hay mucho Zoom a las que todos asistimos, y bueno, es un poco el ánimo de comunicarnos, pero sin saber tampoco a veces hacia dónde orientamos esas energías, ¿no? Entonces la cuestión esta, Guillermo, ya que, digamos, la estoy reiterando, y el otro día que estuvo el ingeniero Basterra, y hoy que está Oscar también, y que ya lo he visto participar, y me alegra enormemente tener esta relación con el CONFEDI, en el sentido de que tenemos que bajar todas estas charlas a proyectos concretos, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo nuestro, el objetivo de estas reuniones, porque pasar de los ámbitos, digamos, puramente académicos, ¿no es cierto?, a ámbitos concretos del ejercicio profesional de la ingeniería, más allá del rol de nuestro consejo, digamos así, ¿no? Más allá del rol. Yo creo que es un concepto que tenemos que manejar todo en bajar a proyectos concretos. Esto articula un poco con algo que lo menciono, y ya que Rodolfo está ahí y no lo mencionó, pero creo que yo también lo reitero muy seguido, es esta cuestión de los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas que son sistemas productivos, básicamente. Y uno dice, pero ¿para quién vamos a producir si el país está destruido? ¿Para quién vamos a producir? No, no. Yo creo que hay que empezar el círculo virtuoso por algún lado, ¿no? Y esto también, Oscar, y que bueno, Basterra no está hoy, pero creo que también lo hemos dicho, y si no en alguna otra charla lo vamos a decir, que hay que articular también el CONFEDI con los ecosistemas, que son sistemas productivos, donde resurge la actividad del ingeniero, baja de los claustros, digamos, y se proyecta a la vida activa de la sociedad en cuestiones absolutamente creativas, ¿no? Y vos, me encantó, Guillermo, cuando empezaste a hablar hoy, que off the record nosotros, hablando sobre la cuestión esta de la conectividad, porque la conectividad es una necesidad concreta, una necesidad que justamente quienes hablaban ahí de lo transversal, la electrónica, ¿no es cierto?, que es evidentemente transversal, y que arrastra la conectividad, o la conectividad es parte de esa electrónica, es necesario que lo bajemos a cuestiones concretas, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la idea. La idea es que yo creo que estas reuniones que son acotadas con algunos decanos, con algunos especialistas, deben llevar por finalidad que sigamos trabajando a posteriori de la reunión que hacemos con cada decano, en bajarlo a proyectos concretos. De hecho, en el COPITEC tenemos la idea de ir firmando acuerdos, convenios con las universidades, pero para bajarlo a acuerdos concretos, porque no sirve nada que acumulemos un montón de acuerdos ahí que después nunca se ejecutan, ¿no? Entonces, por eso lo tomo y aprovecho que está Oscar, que está Pablo, que están todos los que están ahí, que son toda gente muy proactiva, para que tengamos en cuenta que el próximo paso que demos es bajar a proyectos concretos. Y me encantó lo que dijiste, Guillermo, de la conectividad. Ahí tenemos un proyecto concreto. No es que se nos haya escapado, no. Sabemos que la conectividad, todo el mundo habla de la conectividad. Pero ¿cómo lo bajamos? ¿Qué hacemos con la conectividad? ¿Cómo contribuimos a esa conectividad? Para hacer una referencia, miren, con Juan Pablo Cosentino, que es el decano de la Universidad Austral, en lo que es ecosistema, hablábamos de la, que ellos hablaban, mejor dicho, de crear un módulo básico sobre fibra óptica de FTTH para replicarlo en distintos lugares del país, casi como un módulo homogéneo que sea un kit, no transportable, pero sino replicable en cada lugar del país que querramos expandir la fibra óptica.
El tema de lo que hemos hablado de los laboratorios móviles y de las aulas móviles, esta es otro proyecto fantástico, fantástico. Que quién mejor que era el CONFEDI, el COPITEC y las universidades para armar todo esto. No quiero distraerme más, pero síntesis, digamos, o título de esta charlita así cortita que les doy, es bajemos a cuestiones concretas, ¿no? O sea, que lo dejamos como deber. No es que nos vamos ahora, nos decimos chau y nos despedimos, vaya a saber hasta cuándo, ¿no? Guillermo, te tiro, ya me vas a matar, ¿no? Pero te tiro la, digamos, la, quizás la iniciativa de que lo que dijiste te metiste solo. No, pero fíjate, Miguel, que, fíjate que en el chat Oscar ya manifestó el beneplácito, digamos, con esta propuesta de que la lleve adelante el CONFEDI directamente. Y bueno, en el próximo, Oscar lo puede llevar al próximo comité ejecutivo del CONFEDI para ya establecer un programa de trabajo conjunto desde ya. Bien. Yo creo que eso es fundamental, porque aparte, vuelvo a repetir, por eso digo que salimos diferentes de la pandemia. La pandemia puede terminar y volvemos todos a la presencialidad. Ahora, el tema de la conectividad, para mí, vamos a un sistema mixto en todas las facultades de todo el país. Con lo cual, el tema de la conectividad va a seguir siendo un tema central. Y aún fuera del sistema universitario, es central para todo el sistema educativo. Y es central para la vida misma, digo. Hoy en día no se concibe, porque hoy es como la electricidad, no tiene sentido pensar un hogar sin conectividad. Claro. Seguramente, mirá, tenés razón, eso es así, es un común denominador que nadie puede negar, esto es así. Yo diría lo siguiente, ya que están todos ustedes ahí, Oscar, y bueno, desde luego para transmitirle también a Basterra, ¿no es cierto? Hemos quedado los otros días en que el CONFEDI se iba a convertir un poco como articulador, ¿no es cierto? Articulador de estas charlas con los decanos que vayamos haciendo, ¿no? Entonces, sugeriría, si Alan me está escuchando, o la gente nuestra, que Gustavo, principalmente vos, que te mantengas al habla con el CONFEDI para ir banando todas estas charlas, que el CONFEDI nos vaya marcando, ¿eh? El CONFEDI nos vaya marcando los decanos que es necesario que hablen. Ya estuvieron varios decanos, no quiero mencionarlos para no volver a repetir y olvidar alguno, pero bueno, pero que sí nos vayan marcando el paso de una ingeniería creativa, ¿eh? una cuestión práctica, concreta, de manera tal de que vayamos a ir armando un proyecto nacional de una trascendencia que quizás nunca se ha tenido, ¿no es cierto? Ese es un poco un rol que el CONFEDI puede hacer, que puede ayudarnos o puede, digamos, convertirse en ejecutor, y nosotros podemos también sumarnos y contribuir a esa conformación de un nuevo modelo, ¿no es cierto? Creo, si a ustedes les parece y están de acuerdo, ¿no? Sí, yo, bueno, con José estuve hablando justamente ayer y quedé en pasarle cierta información para justamente llevar adelante lo que vos decís, Miguel, así bien. Después empezaré a hablar con Oscar cuando... Ya podés hablar con Oscar. Ya voy a hablar con Oscar. Es el secretario general actualmente, así que... Así que también, bueno. No sé si Oscar querrá agregar algo. Podés habilitar el micrófono, creo, ¿no? Sí. Sí, estoy escuchando. Estoy escuchando. No te sientas obligado, ¿eh? No, estoy escuchando con atención. Menos mal que tengo varios decanos, está Pablo Likowski, Néstor Blaidot y Guillermo mismo, porque si no, me van a ayudar a agendar todos estos temas. No, sin duda, tenemos que empezar a hablar de estos temas, formular proyectos. La conectividad, dijo Guillermo, es tan importante como la electricidad. Acá el problema, creo que está primero la electricidad. Acá tenemos muchos cortes en esta zona. Sí. Que afectan, capaz que el alumno tiene todo, capaz que tiene un dispositivo y un ancho de banda aceptable, pero se le corta la luz en el momento de que tiene que estar la clase o al docente que tiene que dictarla. Entonces aparece un problema, una variable más,
que es una empresa que tiene una calidad de servicio deficiente, como habrán escuchado. Pero bueno, solamente para comentarlo, me parece muy interesante lo que comentaron de esa experiencia del docente que armó un laboratorio en la casa. No lo descarto, porque me parece que es una salida. Creo que la pandemia, dijeron otros, que tiene también una gran cuota de solidaridad muy demostrada de la comunidad universitaria, del docente, de los no docentes, de los estudiantes que participan. Y bueno, no descarto que un laboratorio sea un docente con equipamiento en la casa, con una conectividad simétrica que pueda atender lo que pueda, digamos, no va a ser 7x24 seguramente. El compromiso de Confedi es pedirle a las autoridades del gobierno, en este caso la Secretaría de Política Universitaria, un proyecto valorizado de todo esto que nos parece que es el momento. No es para que termine la pandemia y desaparezca. Lo que estamos haciendo se va a quedar. Coincido con todos los que dijeron antes que yo esta reflexión de que la universidad a donde, que vamos a volver no va a ser la misma. Vamos a volver a una universidad que no es como la del 9 de marzo, seguro. Así que no, cuenten conmigo. Menos mal que tengo varios testigos que me van a ayudar. Te vamos a ayudar, Oscar. No, igual te vamos a perseguir, Oscar. Te vamos a perseguir. No, Oscar, te vamos a perseguir. Yo te digo algo. No te imaginás lo que hiciste en venir al menos en dos reuniones. Te cargaste al Compitec encima. No, con no todo gusto. Y la verdad es que con Fede y con los ecosistemas realmente tiene mucho engarce, porque es el tema de lo regional, de que estén trabajando todos juntos, la ingeniería como base de un nuevo resurgimiento, que es un sueño que todos tenemos. Hay un tema que también... Soñamos grande en el Compitec, Miguel. Si me permitís, Gustavo, un segundo. ¿Cómo no? Vale. Porque había una pregunta de Juan Carlos Ríos respecto de la movilidad. Respecto de la movilidad. Y había otra pregunta de Oscar que se la paso a Marcelo, ahora la contesta Marce. Respecto a lo que plantea Juan Carlos de la movilidad, bueno, obviamente hoy no todos los programas de movilidad están suspendidos, pero estamos encarando, yo estoy en el Comité Ejecutivo del Consejo Global de Decanos de Ingeniería, y en particular también en el capítulo latinoamericano, ahí estamos ya muy avanzados con un proyecto de movilidad virtual, pensando, por un lado, en el cursado de algún módulo de parte de estudiantes, pero también pensando en movilidad docente, de un estudiante en otra universidad de Latinoamérica en este caso, pero también se puede pensar en Europa y en Estados Unidos, y del cursado de un estudiante extranjero en Argentina a través de la virtualidad, básicamente. Pero el capítulo que más nos interesa es la movilidad de investigadores. O sea, la posibilidad, lo que estamos haciendo es armar una base de datos de proyectos de investigación que se estén haciendo en las distintas universidades de Latinoamérica y obviamente en las argentinas, de modo tal de que los investigadores nuestros puedan participar en proyectos de investigación de universidades extranjeras y viceversa, en forma virtual. Y esto puede permitir que prácticamente a costo cero el investigador nuestro esté inserto en un proyecto que luego puede derivar en un paper, que en todo caso ahí habrá un costo de inscripción y alguna otra cuestión, pero básicamente se eliminan los costos de traslado, que era lo que muchas veces programas como DAAD los programas de intercambio muchas veces se encontraban con alguna problemática dentro de las universidades por el tema de los costos de traslado, más teniendo en cuenta hoy lo que significa, dejando de lado la pandemia, lo que significa hoy un viaje al exterior. Con la movilidad virtual no vamos a reemplazar en un 100% la movilidad, pero creo que es interesantísimo futuro. Bien, bien. Bueno, Gustavo, ¿querés tomar nuevamente? Sí.
Sí, Marcelo quería decir algo sobre lo de Oscar. Sí, gracias. Agradecerle a Oscar la pregunta que hizo sobre los aspectos de crear un laboratorio a distancia. No tenemos una valoración de un proyecto. Un proyecto sería algo más importante, pero sí quiero rescatar y destacar la actitud del cuerpo docente y trasciende lo de los laboratorios. Es casi, yo podría asegurar de que cada cátedra, por lo menos en cada asignatura, por lo menos un docente de esa asignatura se compró una pizarra digital. Una pizarra digital no baja de 8.000 pesos de las que me mostraron, y ahí hasta de 15.000 pesos. Y cada docente de estos preocupados por prepararse, adecuarse desde sus lugares, de su hogar, que lo ha tenido que remodelar, esto que donde estoy yo no es un lugar preparado, es preparado para otra cosa, para otro ambiente, pero digamos, todos hemos hecho ese tipo de transformaciones, y hacer esa inversión, la verdad que es importante. Y los que específicamente, yendo a los que son los laboratorios remotos, la facultad le proveyó el equipo, se lo cedió, porque la decisión, ¿cuál fue? Entre que esté durmiendo en el armario y que se lo pueda llevar un docente y hacer alguna demo a distancia, pero a partir de ahí hay un montón de horas. ¿Por qué? Porque ese equipo, el docente no lo quiere mostrándolo como una cámara. Lo que hace es ver cómo ese equipo, porque son equipos que tienen esas prestaciones, se pueden vincular con internet y transmitir la imagen o lo que están midiendo y servirlo en internet. Bueno, eso fue un desafío, porque no estaba en la cabeza de esos docentes hacer eso. Estaba en la cabeza que iban al laboratorio, hay varios de esos equipos, se trabaja en grupo y se los enseña a utilizar. Igual no cubre no es lo mismo que la experiencia, por eso lo presencial, eso que dijo Guillermo, no lo podemos abandonar. Necesitamos un componente en la formación de ingeniería presencial, eso es inevitable. Sí, seguro ir a un mix, a un esquema combinado, seguro. Pero bueno, ahí también hubo una erogación, quizás no tanto de dinero, pero sí cablerío, conexiones, investigar cómo hacerlo, que también es de destacar. Por eso quería retomar el mensaje de Oscar y señalarlo, porque no lo habíamos mencionado. Bien. Muy bien. Bueno, la verdad que... Ah, sí, Néstor, adelante. Haber habilitado... Y estaba Juan Carlos también, Gustavo, creo que había... No, ya está Juan Carlos listo, ya. Espera, Néstor, que... Habilitarlo de vuelta el micrófono. Ahora sí. Bueno, una intervención muy corta a partir de lo que escuché. Digo, me enganché apenas terminé una comisión de presupuesto. Marcelo hizo referencia, y Lidia lo retomó, a un proyecto que ya el CONFEDI está llevando adelante a nivel de prueba piloto. Entiendo que Lidia se enteró porque el que está en la contraparte de CONFEDI con esta aventura es la Fundación INVAP, en donde trabaja Estefanía, que es la ingeniera hija de Lidia. Que es justamente ver de qué manera podemos recabar problemas de la región y que lo tomen en los proyectos finales de carrera. La idea es sumamente simple, la ejecución es sumamente gris, porque el problema que subyace aquí es cómo vos haces para que estas cuestiones, que en la dialéctica son muy simples, cuando vas al mundo real, la interacción de las redes y todo lo que lo compone funcione. Con lo cual, mi intervención era para invitar a Marcelo que se sume al equipo que está llevando adelante esto, si es que efectivamente ese tema le apasiona. En CONFEDI estamos intentando pensar cómo hacer para que eso funcione, porque la idea, vuelvo a repetir, es un problema de ingeniería. El tema es simple y la solución es sumamente compleja, porque hay las variables más importantes no son las que se ven. Lo más difícil
es recabar de dónde sacamos los problemas, cómo expresamos los problemas de tal manera que puedan ser tomados por nuestras facultades, ¿no? Estamos hablando de la intervención del CONFEDE allí, y efectivamente yo creo que un ejército de profesores que puedan tomar esto, lo tenemos. No creo que sea demasiado difícil encontrarlo, el tema es encontrar los puntos de contacto. Si Guillermo, sé que está en tu unidad académica, Marcelo, ¿no? O me confundo. Le pasás mi celular, tenemos una charla, y si te sumás a ver cómo se piensa esto, vendría bárbaro. Con fe de agradecido. Es lo complicado de venir a estas charlas, Guillermo. Uno termina después enganchado con más trabajo. ¿Viste? Con menos compromiso. Con mucho gusto, Néstor. Y Oscar, no te preocupes que te hacemos acordar de todo lo que te, de todo el trabajo que te tiraron, nosotros te hacemos de agenda. Claro, a ti mismo, para no hacer una separación entre lo que se puede ver para los chicos que se reciben y lo que se piensa en la ingeniería en grande, también se puede tener un puente entre lo que significan los ecosistemas productivos, las grandes interrogantes, y quizá desbrozándolas poder bajar algunos proyectos que se puedan hacer también, ¿no? Sin tocar el proyecto de mi hija Estefanía. Sí, Lidia, yo rescato y hago hincapié, insisto, vehementemente con el tema de los ecosistemas, que parezco ser yo el único que lo repite, si bien hay muchos integrantes acá. Vos lo repetís, Lidia, sí, vos lo repetís, pero los integrantes del ecosistema a veces no lo repiten tanto, aunque están apasionados con eso también. Yo creo que el ecosistema es el ámbito adecuado para generar todas estas sinergias y volcarlo a proyectos concretos, ¿no? Sí, a mí me parece que sí. Que es, y en especial con la tecnológica, que lo tenemos distribuido en todo el país, ¿no? Así que... A Pablo también, que está ahí en Neuquén. Por eso, Pablo, a Pablo lo esperamos la semana que viene, si no me equivoco, ¿no, Pablo? Yo no hablo porque acá te dan trabajo, así que mejor me quedo callado. No te asustes. Estoy pensando cuando a mí me toque quedarme el mutismo durante 45 minutos. Ay, Dios. Sí. Bueno, ¿alguno más? No, Rodolfo comentó cómo hacer que las cosas sucedan, ¿no? Mientras explicaba Néstor. Y Marcelo. Bueno, creo que damos por finalizada esta charla. La verdad que muy productiva, muy buena. Nos llevamos todos muchas cosas para hacer, porque también desde el Copitec nos llevamos tareas para hacer. Y la verdad que tenemos muchas ganas de hacer cosas. Nos falta, como a todos, nos falta mucho tiempo. Nos falta tiempo para llevarlas adelante, pero tenemos muy buenas intenciones. Por eso también hacemos todo esto, ¿no? Para justamente estar compenetrados un poco en cuál es nuestra realidad, en este caso la realidad educativa, nuestros nuevos profesionales, que nuestros nuevos profesionales, una de las cosas, uno de los desafíos que yo también me propuse es que lo charlé con José y lo voy a hablar también con vos, Oscar, es ver cómo hacer para que los nuevos profesionales se acerquen al Copitec, que se sumen a esta movida, llamémosla, que estamos llevando adelante, ¿no? Necesitamos que gente, sangre joven acá. Necesitamos más gente, mucho músculo necesitamos y mucha cabeza, pero también necesitamos gente joven, ¿no? Sangre joven. Así que, bueno, seguimos adelante. Gracias nuevamente a todos por participar en esto, a la gente que nos está, a quienes nos están escuchando también desde YouTube. Y bueno, gracias también a todos los que a posteriori nos escuchen, ¿no? En este video. Bueno, gracias. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Muchas gracias.